Every Friday night down at Junior Chicken Shack, there's a kid who brings them in and keeps them coming back. He's known far and wide, and everybody comes to listen to that blind boy playing those drums. And when the band... Muy buenas toques, dice la banda. Bienvenidos una vez más a Farmer Life, el juego este del granjero polaco, no sé, pero bueno, otra mañana invernal. Ando mal con este juego, la verdad, porque había plantado unas cuantas cositas ahí y al día siguiente me levanté para ver cómo estaban y pleno invierno, así que murieron todos los cultivos. No entiendo bien cómo va el tema de las estaciones, o sea, no encuentro un indicador que me diga en tal temporada viene el invierno, entonces es como que no podés programar bien el tema de los cultivos, pero bueno. Cosas que hice en el último del último capítulo, hasta hoy no mucho, la verdad. Tengo esto por acá que es para hacer, para producir coso, esto, botella de, bueno, esta mierda, vodka, que se hace con puré, creo que hay que poner puré, no, primero, pero dale con el escape, primero tenemos que hacer acá, preparar el puré. No sé si se preparaba acá mismo, creo que no. No. Esto se preparaba en una cocina, en una olla. Puré de papas. Acá está. El fogón tiene que estar encendido. Perfecto, entonces. Vamos a encender el fogón. Encendemos fuego. Encendemos. Ahora. Vamos a cocinar. Vamos a preparar puré. Por acá. Vamos a meter por acá. Si podemos meter otro puré. No. 10 papas me cuesta. Ok. No tengo agua. No tengo agua, así que vamos a meterle fuego. 5 horas tarde, hijo de puta, el puré. Bien, 5 horas 40 está justo. Ok. Vamos a buscar agua. Vamos a buscar un poco de agua. Mierda, que está blanco la cosa. Por cierto, me quería comprar una vaca y la puta vaca sale 2.500 moneditas. No llego nunca a juntar eso. Así que por ahora paso de la vaca. El chabón de que vende los repuestos de tractor me sigue odiando. De todas formas, no me acuerdo quién fue que me comentó por ahí que es como que todavía no está terminado eso, porque lo arreglás el tractor todo y no lo puedes usar. O sea que está medio al pedo. Creo que sí puedes usar el caballo, eso sí. Pero tenés que comprarlo, obviamente. A ver, podemos hacer caldo, podemos hacer huevo duro. Vamos a hacer un caldo por acá. Vamos a hacer guiso de col. Venga, no hice nunca eso. Y acá tengo una más libre. Huevos revueltos. Ok, nada más. Un huevo, ni siquiera. Ah, para acá no tengo más agua. Me cago en todo, vamos a buscar agua. Y me olvidé el balde. Y encima del otro balde no lo pude usar porque no tuve mejor idea que meterle ceniza. Así que quedó ahí al pedo el otro balde. Porque hasta que no tenga una tierra, digamos, para tirarle como, para usar como fertilizante, no me sirve nada. Así que está ahí al pedo. Está bien, lo podría tirar en cualquier lado y listo, pero quería tratar de aprovecharlo. Vamos a meterle un poquito de agua. Perfecto. Y ahora dejamos el balde por ahí. Muy bien. Bueno, a ver. Tenemos el último hueco libre que podemos hacer. ¿Podemos hacer huevo revuelto o no? Bueno, vamos a hacer un huevo duro. Ya fue. 15 minutos, no tarda nada. Todos estos tardan un par de horitas. Así que vamos a esperar que esté este. Vamos a sacarlo y vamos a comerlo porque más o menos tenemos que comer. Vamos a hacer pasar el tiempo. Obviamente no me voy a quedar esperando una hora por lo menos. Bien. Perfecto, desmontamos y comemos. Ah, uno me llena, mirá, bárbaro. Buenísimo. Confirmamos los tres, bien. Vamos a dormir una horita. Ahí está, una horita pasa el toque. Y así ya más o menos va a estar esto. Quiero hacer el puré ese para poner a hacer más ron. De todas formas, creo que tengo que ir a comprar ron, que no tengo. Esto ya sale. Déjame ver, para. Porque esto... Producción... De, claro, vos pones
hacer el orujo, esto, pones el puré, pones el agua y qué sé yo, y necesitas botellas vacías para poder sacar este orujo. Yo lo que voy a hacer es, primero, tomarme un caldo porque, ahí está, tenía frío, no se me fue una mierda el frío, vamos a consumir esto, que no se quita, bien. Vamos a tomarnos un par de agüitas, ahí está. Y, me cagó, me tomé dos botellas de agua al pedo porque no me dio la botella vacía. Vamos a tener que ir a comprar botella vacía. No pasa nada. Bien, esto está y esto está, perfecto. Bueno, a esto le falta, no le falta tanto, 1:40. Así que, pero ¿por qué darle con tocar escape? ¿Esto qué es? Guiso de col. Ok, vamos a dejarlo por acá. Esto también. Y el frasco vacío también. Bueno, nos vamos a ir de una corrida al pueblo. Vamos a comprar lo que es un par de botellas vacías para preparar ese esa mierda, que no sé cómo se llama, orujo. Orujo, el orujo es básicamente, el orujo es un licor a base de papa, sí, o sea, de papa, de puré de papa fermentado. Bastante fuerte, la verdad. No sé si tiene otro nombre en otro lado. Creo que sí, creo que se hace el tequila a base de lo mismo, me parece. Pero no estoy seguro. La verdad que no estoy seguro, no soy experto en tequila, así que... 6 botellas. Me voy a llevar las 6. Listo, me quedan 1300 moneditas de esas. No voy a pelear con este boludo. Para allá después voy a ir. Tenemos que ir a revisar esa parte. Así que ahora vamos a ir para allá. Vamos a ver qué hay. De paso en el camino por ahí cazamos algo, no sé. Porque si espero poder conseguir comida a base de lo que plante, y voy a estar jodido, porque la verdad que los cultivos me están saliendo como el ojete. Se me están muriendo todos, creo que pude cosechar cebolla y poco más. Bien. Listo, perfecto. Qué bueno cuando ya está todo listo. Entonces ahora acá metemos el puré. Perfecto. Encendemos. Encendete, mierda. Ahí va. 2 horas. 3 horas. Si lo dejamos... A ver, vamos a dejarlo 9 horas encendido. Y técnicamente vamos a tener 3 botellas hechas. O sea, 3 de orujo que las voy a tener que retirar con estas botellas vacías. Así que vamos a dejar haciéndose eso. Vamos a guardar las botellas acá. Guardarlas ahí, por favor, gracias. Me agarré ceniza, claro, la retiré de ahí. Y lo que voy a hacer es, voy a echarle agua, porque no sé cuánta agua consumía. Así que vamos a echarle un poco de agua, por las dudas. Porque la verdad que no recuerdo cuánta agua consumía eso. No sé si consume 1 de agua por botella. Listo, por las dudas, ahí está lleno. Vamos a colocar esto bien en el medio del paso, la concha de tu hermana. Ahí. Y vamos a dejar la ceniza por acá. Ya la levantaremos. Bien. Vamos a dormir. Vamos a dormir hasta las 5 de la mañana. Está bien. Pegamos una siesta hasta las 5 de la mañana. En teoría va a estar el 3 botellas de orujo completas, sí, porque pasaron más de 9 horas, así que... Qué lindo sería, ¿no? Decir, me voy a dormir para descansar bien 12 horas, así, toma, te clavas 12 horas de corrido. Bien, bueno, las botellas creo que si las dejo ahí, las toma directamente. Vamos a ver. 3 botellas. No, necesito tener las botellas vacías en el inventario, entonces... Me voy a llevar 3 botellitas. Bien. Y ahora sí. Perfecto. Tenemos 3 botellas de orujo que podemos vender. Se vende bastante bien, la verdad. Esto se vende bien. Es más, ahora vamos a ver cuánto se vende esa botella. Me voy a llevar 2 botellas de agua. Porque vamos a salir de expedición. Me voy a tomar... Esto que no sé qué era, ¿qué era? Café hervido. Y esto era té caliente. Vamos a tomar un té caliente. Ahí va. Y vamos a comer cebolla. No me subí un choto el hambre. Comemos otra cebolla, no me subí un choto el hambre. Esto que era huevo crudo. Esto era huevo duro, acá.
Bien, el huevo te sube. Me voy a llevar los dos huevos. Y si me agarra hambre, me como los huevos. Así, los dos. Ok, sonó medio raro eso, pero bueno, no importa. Vamos a salir de expedición. Ya pasó. Uy, lluvia. Y mira los cabezazos que se pega. A ver. Metieron un par de parches, pero evidentemente todavía le falta optimización a este, ¿eh? Es terrible lo mal que sigue funcionando. Pero bueno, por ahí me comentó, no sé si fue, no sé, no me acuerdo quién fue ahora, si fue Cristian o si fue alguien más, o Franco, no me acuerdo ahora quién fue que me había comentado que lo estuvo jugando un montón y como que casi, casi como que lo terminó, o sea, como que no puede hacer más nada de hasta donde llegó, o sea, básicamente como que hizo todo lo que podía hacer y bueno, ahora tiene que esperar a nuevos parches para que lo vayan metiendo más cosas y que pueda hacer más cosas. Pero por el momento es como que llegó al límite. Claramente le di un montón de horas, ¿no? Porque yo le di bastante y todavía como que me quedan muchas cosas por hacer. Pero sí, estos cabezazos que se pega y son un poquito molestos. Pero bueno, es entendible. Es un Early Access, todavía no está terminado el juego. Así que es entendible que pase esto. Ok, por acá ya estuve, evidentemente. Por ahí no hay nada. Vamos a seguir. Bien, vamos a ir a ver hasta dónde nos lleva el camino. Mierda, no veo un choto. ¿Para qué vamos a pagar esta mierda? Tenemos el arma, ¿no? Sí, tenemos el arma, tenemos balas. ¿Está cargada esta mierda? Sí. A ver, ¿dónde estoy yendo? Estoy yendo bien. Va. No sé qué es lo que hay hasta donde estoy yendo. Es un lugar que todavía no he descubierto, así que lo descubriremos juntos. A riesgo de pegarle un tiro a otro inocente, vamos a guardar el arma. Después me volveré por el bosque a ver si encuentro algún bichito y me lo llevo para carnearlo, porque ya carne me queda muy poquita. Y aparte viene muy bien para vender las pieles, todo eso se vende bien para ir juntando plata y comprar la vaca. Oh, mira. Mira, hablando de Roma, el ciervo se asoma. Ah, toma. ¿Te gustó? Y le quiero pegar. Bien. A ver. Le tiré al de los cuernos. ¿Por qué? Porque el de los cuernos es el macho, básicamente. Y cuando uno caza ahí, tiene que tratar de cazar machos. Otra cosa, no. Bien, me lo llevo. Me lo puedo llevar. Sí, estoy fuerte. Estoy fortachón. Bien, vamos a seguir. Calculo que ya debería estar llegando, che. Me recontrapasé de mi destino. Nunca vi. Acabo de ver, recién ahora vi el camino que sale hacia adentro. Que no lo vi nunca, la verdad, cuando venía caminando. Así que no sé dónde estará. Ahí está, míralo. Me lo repasé, la verdad. Es cierto. Estaba bien marcado y yo me lo pasé en la ICA Champion. Decí que no puedo llevar más peso porque sé qué tiro que te meto. Saltando ahí feliz y contento. ¿Qué es esto? Un molino. ¿Sí? Un molino. Ah, mierda, me meto. A ver, ¿qué vende este? ¿Qué vende, macho? Leña, no me interesa. Cortar. Ah, puedo cortar tablas acá. Bueno, tengo pencasa para cortar, o sea, medio ridículo. ¿Este te compra esto? Ah, sí, mira. ¿Cuánto me lo pagó? Ciento y pico. No me, 200 y pico saqué por los tres. No me fijé exactamente porque no le presté atención, la verdad. Y este vende lo mismo. Y es más, tiene el mismo. Son gemelos. ¿Qué onda con estos chabones? Bien, por acá no hay más nada. ¿Y este camino dónde irá? Mirá, un jabalí. Pasa que ya no puedo llevar más nada. Este camino se conecta con aquel, o sea, va a la nada misma. Vamos a volver a carnear este bicho. Vamos a volver a carnearlo. Y por ahí nos vamos al pueblo a vender un toque. Por ahí compramos algo de semilla, o compramos unas papas adicionales como para hacer. Estaría buenísimo conseguir semillas de papa. Pero no he encontrado.
O sea, no sé si planto una papa y de la papa puedo sacar semillas. O sea, a ver, en teoría, si yo planto papas chiquitas, crecen y listo. Pero la verdad que no estoy tanto en el tema granja como para saber exactamente cómo va eso. Sí sé que si planto, vamos a dejar la huella acá. Vamos a comer un huevo. Venga, me comí un huevo. Muy bien. Pero la puta madre con el escape. A ver, yo sé que la papa se hace... O sea, la papa que compra uno en la verdulería se hace a base de papa. Es como que si vos plantas una papa chiquitita, esta papa crece y bueno, después tenés la papa más grande. Pero no sé si saque semillas en un momento. Calculo que sí, que las plantitas que florecen de la papa, si las dejás, en teoría deberían dar semillas. O sea, en teoría debería ser lo mismo que la zanahoria, pero no sé exactamente si es así. Voy a dejar de hablar, boludo. Dicen, me voy a ir al pueblo. Vamos a vender la piel que tengo encima del animalito que acabo de cazar felizmente, que iba saltando ahí por el bosque y pa, tiro en la nuca. Y voy a comprar papas. Es más, voy a comprar 11 papas. Voy a poner 10 a hacer puré y con una me voy a quedar para comprarla, para plantarla. A ver si se puede plantar. Señora de las papas, me voy a llevar 11 papas. Muy bien, gracias señora. Señor de la carne, que está muy gordo, toma una piel, 300 por la piel. Muy bien, fantástico. ¿Te puede chorear la vaca este? 2500, no puedo chorear la vaca. Estaría buenísimo poder chorear la vaca. Y un caballito, 5000 vale el caballo. Mierda, la gallina sí se la podría chorear, pero no se la voy a chorear. Listo, te hice una gallina. A ver si la puedo vender ahora. No, 15 me va a dar por... No, chupala, me la quedo. Me vuelvo para la casa. Bien. Tenemos gallina entonces. Y tenemos papa. Vamos a ver si la papa se puede plantar. Primero vamos a dejar la gallina en el gallinero este. Tiene comida todavía, muy bien. F liberar, perfecto. Sea libre. Y ponga muchos huevos. Que después me los como o los vendo. Acá dejé... Sí, señor. Vamos a aprovechar que esto está todo... todavía no creció la hierba. Así como aprovechar para darlo. Pero si no hay hierba, hijo de puta. Bueno, más sí. A ver, si pongo una papa acá. What? Ah, sí la puedo plantar. Perfecto, planté una papa. Entonces, ok, mi teoría era correcta. Vos plantas la papa y sacás más papas a base de la papa que plantaste. Magia. La magia de la naturaleza. Vamos a hacer... Cocinar... puré. Tenemos que prender esto primero. Puré de papas. Muy bien. Y no sé si puedo cocinar algo más. Creo que no, porque no tengo mantequilla. Por eso quería una vaca, básicamente, para poder tener mantequilla y poder hacer cosas y esas cosas. Comida y toda esa mierda. Necesito agua. Vamos a comer primero. Venga, ¿por qué te me hinchó las pelotas de tener ese balde ahí al pedo? Ahí está. Estaba al 100%, pero no importa, tiramos igual. Muy bien. Ah, de paso revisamos el agua de la mierda esa. A ver cuánto... Perfecto, ya tenemos 5 ahí, 7. O sea, 1. 1 de agua por 1 de botella.
Ah, y sigo teniendo, mirá, puré de papa, puedo hacer más. Ok, vamos a meterle 9 horas a ver si cuánto más sacamos. Claro, mirá. Sigue sacando. Buenísimo. Vamos a buscar para. Sí. Voy a llevar ese también. Vamos a buscar agua. Ahí va. Bien, así hago un solo viaje con dos baldes más rápido. Pero me lo tomé la puta madre. Bueno, 9. 10. Lleno. Listo. Listo. Y dejamos este por acá. Ok. Ahora sí. ¿Por qué? Ah, claro, no le había puesto el tiempo necesario y se apagó. Bien, 4:54 está perfecto. Vamos a cocinar, vamos a hacer huevo duro. Y vamos a cocinar huevo duro. Y vamos a cocinar huevo duro. Vamos a venir a base de huevos. Tenemos un montón de huevos. ¿Esto cómo viene? Bien, esto le falta un montón. Para que tengo. Puedo dejarlo en esta misma bolsa. No. Y ahora tengo dos bolsas. Jala por ahí. Ahí está. Muy bien. No veo un choto. Perfecto. Sacamos esto. Sacamos esto. Muy bien. Me queda solo la carne. Que es. La carne. El puré de papas. Que va a tardar. Unas. ¿Cuánto va a tardar? Unas 4 horas más. 4 horas más. Vamos a meterle. Vamos a meterle una dormida de 12 horas. Así nos levantamos a las 7 de la mañana y vemos que está todo. A ver si se hicieron otras 3 botellas. Y dejamos siendo 6 más. O sea, un puré de papas hasta ahora nos daría 6 botellas, en teoría. Y se vende bastante bien cada botella. No, me dio una más. O sea, un puré de papas te rinde 4 botellas. Sí, dije bien. Porque yo compré 6 y tengo 3 y ahora voy a sacar una sola. Así que sí, un puré de 10 papas. No, pará, que me equivoqué yo. Ahí. Bien, un puré, entonces te rinde 4 botellas. Está bien, está bien. Se vende bastante bien, así que. Entonces, desmontamos, metemos esto acá. Y entonces, si un puré te rinde 4, son 3 horas cada una, 4 por 3, 12. Perfecto. O sea, lo dejamos 12 horas y nos debería sacar las. 4 botellas completas. Tendría que comprar 2 botellas vacías más para llenar eso. Y listo. Y me cago en la ceniza que sigo sacando ceniza. Vamos a dejarla ahí. A ver cómo están las papas. Por cierto, vamos a tomar agua. Y vamos a ver cómo va la papa. Bien, le faltan 33 horas. Vamos a dormir y vamos a ver cuántas papas sacamos de ahí y como que las vamos replantando y eso. Le faltan 33 horas. Toma, pegate una siesta de 12 horas. El invierno ya pasó, así que no hay peligro de que eso se pudra. Pero sí lo vamos a ir a ver, porque en el medio le crecen como basura, o sea, le crece yuyo y esas cosas y hay que sacarlo, porque se pudre. Bien. ¿Qué le pasa al chancho? ¿Qué pasa, bacteria? ¿Estás bien? Sí, está famélico. ¿Por qué está famélico? Está lleno de comida. Ah, no, se le terminó la comida. Bueno, ahora te doy bacteria, pará, arranca. Está perfecto, 20 horas. Hay que tener cuidado porque leí por ahí que el chancho se le puede pintar comerte toda la comida. O sea, vos le pones, no sé,
30 manzanas y el chabón por ahí le pinta comerse las 30 manzanas. Entonces hay que tratar de tener cuidado de no meterle demasiado comida junta, ¿sí? Como por las dudas, porque por ahí le pinta el tipo y se te morfa todo. Vamos a comer un huevo. Este es huevo duro, ¿no? Sí. Otro más, venga. Esto terminó. Sí, señor, tenemos las 4 ahí listas para retirar. Ya las retiraremos. O podemos retirar 2. Lo tengo en el inventario, mira. Retiramos 2 y nos quedan 2 para retirar, que las retiraremos en otro momento. Bien, vamos a dormir nuevamente para que pase rápido el tiempo. A ver las papas, cuántas sacamos a base de una. Son datos que les voy tirando que para que vayan haciendo cálculos. Plantamos una, vamos a ver cuántas sacamos. Bien, vamos a revisar cuánto le falta. Vamos a tomar agua primero. Bien barato, a base de agua vive este tipo. 8 horas, perfecto. 8 horas, ya las dormimos. O sea, levantamos, miramos las papas y nos vamos a dormir. Esa es nuestra vida. 8 horitas. Ahí está. Esa es la vida de un granjero exitoso. Se levanta, mira la papa y se vuelve a dormir. Y listo, jeje. Y cada tanto hace ron, o sea, ese orujo, ojujo, como mierda se llame. Mamita, por eso estamos así. Bien. El bacteria sigue teniendo comida, fantástico. Hace rato que no retiro huevos, mal hecho. Listo para cosechar. 5 papas. Ok, bien. Entonces, estas 5 papas, a ver, sacamos, vamos a plantarlas. 1, 2, 3, 4. No te comas las papas, bacteria, porque te cago patada en el ojete. Te comes las papas y te hago jamón. ¿Está claro? Te comes las papas y te hago jamón. Ok. Bien. Entonces, de 5 papas vamos a sacar 25. Espera que me llevo todo. Y ahí va. No sé si puedo tirarle tipo. Si yo me pongo esto. No. Porque la fertilidad del suelo, o sea, la papa la hace mierda el suelo. Fíjate que está el 50% de la fertilidad. A ver si hacemos así. ¿Y cómo carajo? ¿Y cómo hago yo para tirar el fertilizante ahí? Explícamelo. Vamos a soltarlo ahí y vamos a ver. No. Bueno, nada. No sé cómo reaprovechar esa ceniza. Así que quedará pendiente. Pero bueno, por acá lo vamos a ir dejando. Vamos a comer algo antes de morirnos. Vamos a comer uno de los últimos churrascos. Mira, lo estoy guardando, pero. Vamos a buscar los huevos que tenía la gallina y voy a. No sé. No sé. Yo creo que voy a esperar un tiempo. No cuento huevo. Yo creo que voy a esperar un tiempito hasta que le metan más parches y vamos viendo qué más van sacando. Sí, pero la verdad que está divertido el juego, está entretenido. Le falta todavía ver. Está en una etapa muy temprana, claramente. Pero está divertido. Va, yo creo que van por un buen camino. Confirmamos. Ahí va. Así que bueno, por acá lo dejamos, banda. Nos vemos la próxima con el granjero que mira la papa. Se duerme y vuelve a mirar la papa. Así es la vida de un granjero ruso o polaco o lo que sea. Y entre tanto se afana alguna gallina también, ¿por qué no? Nos vemos la próxima. Adiós.